Alexia, Erika, Vicky Losada, la tiene en el área y despeja el peligro. Qué bien golpea la pelota, atrapa excelentemente. Henry. Tomis. Josh. Pase interceptado en el centro del campo. Mairi. Henry. Saque de banda para Francia. Henry. Saque lateral para España. Se lleva el balón el equipo rival. Ahí está la recompensa de su perseverancia. Vicky Losada. Una gran ocasión. ¡Gol! Y Alexia no duda y marca. No es lo que esperábamos, la verdad, pero ahí está, han logrado marcar, Paco. Fíjate que puede que partieran como el equipo más débil, pero a la hora de la verdad han tenido muchas más ocasiones. Yo creo que el gol es merecido. Puede que no esté siendo un gran partidazo, Paco, pero han conseguido ponerse por delante en el marcador, ¿eh? Sí, está siendo un partido bronco, pero han sabido sobrellevar la presión y aprovechar muy bien su oportunidad. Josh. Jessica. España sacará de banda. Vicky Losada. Henry. Melanie. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Alexia. Ahí ha habido una pequeña tarascada, podría sacar tarjeta. Y como no podía ser de otra forma, tarjeta roja directa por esa entrada, siendo la última defensa. Ha evitado el gol, pero acaba de dejar a su equipo con una menos para el resto del partido. Delanoa conjura el peligro. Francia sacará de esquina. Natalia. Vicky Losada. Jessica. Tomis. Jenny Hermoso. Bueno, igual quiere meter gol ella sola contra el equipo contrario.
Parece que hay una lesionada, González. Sí, el árbitro para. El juego, Manolo. La jugadora ya está siendo atendida en la banda. Y ahora saque neutral como manda el reglamento. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol. Atención, falta. Ha desviado el balón con la mano. ¿En qué estaría pensando? Virginia. Vicky Lozada. Tomis. Delí. Libre directo y la posición es de lo más prometedora. Por poco lo que podía haber conseguido desde esa posición. Uy, 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 el tiro no iba desencaminado, ¿eh? El ataque nos pasa del medio campo. Vicky Lozada. Encuentra espacio. Jenny Hermoso. Uy, nada de nada. No tendría que haber fallado esta jugada. Busaglia. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Mairi. Delanois. Va a haber un cambio en el próximo parón de juego. Ya iban haciendo falta piernas descansadas, Manolo. Vicky Lozada. Virginia. Y pierde el cuero. Intercepta el pase. Al envío le faltaba precisión. No le ha pegado bien al cuero. Jenny Hermoso. Natalia. Fuera a favor de la selección gala. Sale del campo una jugadora amonestada. Antes de que vaya a mayores, parece sensato el cambio. Tinei. Jones. Ávili. La pone en la zona de peligro. No sé lo que va a pitar ahí.
Jenny Hermoso. Quita la pelota prácticamente en la línea. Messi. Tinei. Se la deja de cabeza. Entra en zona de peligro. Le Sommer. Magnífica intervención. Y es córner para las galas. Priscila. Melanie. Vicky Lozada. Y otro más. Si llega a esperar un poquito, no era fuera de juego. Aquí podemos ver cómo se ha repartido la posesión de bola entre los dos equipos. Está muy equilibrada, Manolo. Apenas hay diferencias entre ambos conjuntos. Melanie. Delanois. El balón jugado hacia atrás. La grada no la prueba. Ávili. Han perdido la posesión. George. España sacará de banda. Sonia. Iván Andrés. Le Sommer. Ávili. ¡Qué buen balón ha puesto! Sacarán de puerta. Esto puede acabar en gol. Le Sommer. Bueno, era un disparo muy, muy lejano, Paco. La verdad es que no me sorprende que lo haya intentado. No sería la primera vez que le vemos marcar desde ahí. No ha tirado mal. Tomis. ¡Qué centro con efecto! ¡Fuera! Veamos si saca el largo o juega en corto. Vicky Lozada. Jenny Hermoso. Roba en la banda. Henry. El balón va rodando hacia ella. ¿Cómo ha cortado la jugada? Henry. Tinei. Menudo efecto. ¡Mamma mía! Antonio, tres minutos de tiempo añadido. Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando. Tres como los tres mosqueteros. El balón vuela hacia el área. Le salen al paso al cruz. Tinei. Desvía ese disparo. Natalia. Cuidadito esas pelotas que van mucho. ¡Tomis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Han peleado el empate perfectamente. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Empate a uno, se restablece el empate en el luminoso. Estos dos equipos han estado... Empieza la prórroga. Veamos ahora cuál de los dos equipos logra imponerse. Jessica. Puede ser la suya. Uy, Dios mío, la entrada ha sido durísima. Podría sacar la tarjeta. ¡Atención, cartulina amarilla! Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. ¡Mi madre, qué manera de picarla! El saque de bandas en campo rival. ¡Priscila! Se ha vuelto a ir lateral. Jenny Hermoso. A ver, micrófono inalámbrico, ayúdame, Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado? Yo diría, por mi experiencia en los terrenos de juego, Manolo, que sufre un tirón músculo. Ha sonado el silbato, vamos a ver. Tarjeta amarilla. Debería tener mucho cuidado, no puede permitirse otra expulsión. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Tomis, el centro busca el área. Sale la guardameta porque ese pase podía ser peligroso. Vamos a tener dos minutos de descuento. La primera parte de la prórroga ha finalizado. Vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad. Llegamos al capítulo final de esta historia. Este equipo está moviendo muy bien. ¡Prueba fortuna! Al final nada, tendrán que esperar. ¡Qué birria de tiro! Henry. Mairi. Eso puede acabar en gol. Han intentado deshacerse el empate, pero de momento nada de nada. Bueno, creía que iba a marcar Manolo. El gol estaba cantado y debería haber aprovechado esta oportunidad. Pasa el esférico con confianza. Como se haya equivocado al pitar, ya la tenemos montada. Virginia.
La guardameta sale y recoge el balón. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. A ver, micrófono inalámbrico, ayúdame, Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado? Yo diría, por mi experiencia en los terrenos de juego, Manolo, que sufre un tirón muscular, veremos. Se la ha jugado con esa falta, teniendo ya una amarilla. A ver qué es lo que decide el árbitro. Muy dura la entrada, no sé qué piensan las jugadoras para actuar así. La delantera deja a su equipo con una menos. Nuestro realizador nos muestra una estadística de las faltas cometidas por los dos equipos. Hombre, no hay duda de que los dos equipos se están empleando a fondo. Jenny Hermoso. Solo quedan dos minutos del segundo tiempo de la prórroga. Dos minutos extra de juego, señala el cuarto árbitro. Va a enviar un centro sobre el área. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! El disparo tenía toda la pinta de que sería gol, pero al final le ha faltado un poquito. El balón va rodando hacia ella. Esta gran parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Todo sigue igual y vamos a tener que acudir al punto. Va a ser ella quien tire el primer penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! No parece tener mucha confianza. ¡Ha entrado! Está claro que la paradiña sigue siendo efectiva, Manolo. Falla. Se la ve un poquito nerviosa. ¡Ha sido gol, 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 gol! ¡Lo para, lo ha parado! ¿Y de qué forma, Manolo? ¡Qué gran guardameta! No está haciendo gala de una gran seguridad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! Falla. ¡Ha sido gol, 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 gol! Que no quiere responsabilidad, pues toma dos tazas. Todo el partido descansa ahora mismo sobre sus botas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! ¡Cuántas, cuántas, cuántas mujeres! ¡Gol, gol, 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 gol! Lo consiguió, es el gol Paco de la victoria. Vaya partido tan fantástico, la emoción ha sido protagonista hasta el último minuto. Es una lástima que se haya tenido que resolver de esta manera, pero las reglas del fútbol son así. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Una gran victoria que les permite pasar a la siguiente fase, Paco, y seguir soñando con hacer algo grande en este torneo. ¡Alegría! Una gran ocasión. ¡Gol! Y Alexia no duda y marca. Cuidadito esas pelotas que van muertas al Tommy. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Han peleado el empate perfectamente.